tenemos un malentendido, que la fiscalía es la responsable del bien y del mal del país. No, todo es, lo bueno. Eso es la más no, importante. En realidad, en la cadena de la justicia, no, ni siquiera ¿no? del bien, no. Todos los males del país se deben a la actuación. Está exagerando. A la actuación. Está exagerando. O a la no actuación. No he oído decir eso. O a la no actuación. Es que usted me está diciendo. Está sobre reaccionando. Pero es que usted me está. Permítame que le diga. No, no es sobre reacción. Pero usted me está diciendo que existe una sensación, que existe una deuda, que la fiscalía no hace. Una deuda que yo pensaba que habías asumido usted. Discúlpeme, ¿y dónde están los otros actores de la cadena? No estoy entrevistando a los otros actores. No. Inepta, corrupta, cruel, malvada, de todo me han dicho. Ok, avancemos a lo importante. En el momento en que yo dejo de hacer mi trabajo, ahí estarían problemas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tratan de afectar a esta administración, o a la imagen, o incluso llevarnos a un juicio político, se van a aprovechar de eso. Hasta el momento, los casos que ha iniciado la fiscal Diana Salazar no se han caído. La fiscal general no pierde casos. Ese es el problema de iniciar temas únicamente por tiempos políticos, por presión ciudadana, por presión mediática, que claro, salen lindos para la foto, para el titular. Usted está diciendo que el caso 30S es de esos. Es que no se inició en esta administración. Pero usted lo conoce. No lo conozco tampoco. Tampoco lo he conocido. Es un caso de... Sin fuero, ha sido un caso manejado. ¿Es un caso político? No sé si fue iniciado por motivaciones políticas. No sé si ha sido... No sé, o sea, pero... ¿Me va a dejar responder o no? No sé si es un caso político. No sé si se inició por presiones. Pero tenemos que ir a las resoluciones judiciales. Además, la fiscalía inicia los casos y dependemos del ojo del juzgador, que va a decir si se manejó con responsabilidad, si existen los suficientes elementos, hay pruebas o no hay pruebas. Por eso le he dicho, y mi equipo conoce, cada vez que yo inicio una investigación, no es para el comunicado, no es para la foto, no es para el titular, no es para que me aplauden o para que me insulten. Es con miras a obtener una sentencia condenatoria. Si yo pienso que tengo debilidad en un tema, no avanzo. Voy, doy pasos seguros. Por ejemplo, aquí le tengo. Caso Nivea Vélez, iniciado en esta administración, sentencia condenatoria. Karina Arteaga, sentencia condenatoria. Freddy Carrión, sentencia condenatoria. Alexandra Ocles, el caso de los kits, que parece que se olvidó y que nunca... Sí, le voy a dar esto. Que parece que se olvidó y que no se ha avanzado en nada. Está con llamamiento a juicio. El caso de los kits de alimentación. Ocles. Caso, obviamente, el caso sobornos, por el cual recibo no los aplausos de nadie, sino el insulto y el vejamen de toda la gente afectada. Y que nadie también ha reparado que es la primera vez que en Ecuador se logró la sentencia no solamente por los funcionarios públicos, sino también por los empresarios. Cuando se trata de investigaciones con carácter transnacional, con estas estructuras, con estos entramados que hay que ir entendiendo y comprendiendo, 2 años es insuficiente. La delincuencia organizada no se la puede investigar de un momento para el otro. Y más aún, en delitos flagrantes que solamente tiene que durar 30 días la investigación, es imposible. Y le voy a poner un ejemplo también, antes de continuar. Ahora tenemos mucha cooperación internacional. La mayor intercambio de información lo tenemos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y tenemos noticias de investigaciones que ellos han iniciado en el año 2010. Y apenas ahora nos están compartiendo información. Investigaciones del año 2012 y apenas ahora, y todavía no hay la etapa de juicio, y continúan ellos realizando las investigaciones.